Haremos una promesa de vida.
riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos. Nah,
要玩那大些，也是玩到。都是那大些了。要过也是玩的，要不要玩嘛？不能玩的那，打那些熊那那些动物那了，不能玩了要那大些那我们得。嗯哼。要不要过一些？还得要那呢？要玩那些要那点，都是那了。要过过也是了。那你过到那打那嘛？那你过那打那还打个鸡蛋？打完都那些动物那不要了。 哎，我讲没有娃娃。那个啥，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 
Y hermanas, a ver, guarden silencio todos, por favor. Con gozo nos hemos reunido aquí en la casa del Señor para celebrar la unión matrimonial de Miguel Ángel y de Angélica. En el día en que ellos van a unir sus vidas y van a establecer su propio hogar. Para ellos este momento es de singular importancia. Por eso vamos a acompañarlos con nuestro cariño, con nuestra oración y con nuestra oración fraterna. Queridos hijos, yo los recibo aquí en la casa del Señor para poder dar inicio con esta celebración de boda, en el cual ustedes van a ser hoy bendecidos por Dios al celebrar este enlace matrimonial. Ahora quítale el velo. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a vivir sus vidas con Dios. Vamos a pasar, por favor. Juntos del Señor.
cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pues vamos a llevar a cabo esta santa misa de boda de esta pareja que hoy viene a reconciliarse con Dios y a poner sus vidas delante de Él. Hoy vamos a pedir de una manera especial por estos hijos de Dios, no me estorben, pásense para allá, a estos hijos de Dios, Miguel Ángel y Angélica. Niños, por favor, guarden silencio, si no las voy a sacar. Vamos a pedirle a Dios, pues, por ellos, por sus padrinos de boda, por los papás de ellos, para que ellos sean, puedan guiar, a ver, pásate para allá, puedan guiar a sus hijos fielmente por este camino, que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Vamos a pedir, pues, por los novios hasta ahorita, por los papás y los padrinos. Él escuche con bondad nuestras súplicas. Vamos a reconocernos pecadores delante de Dios, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensar. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios, que diriges nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. A ver, niños, niños. A ver, guarden silencio porque van a leer la lectura. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y soméntenla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que te bendice desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas los hijos de tus hijos. Hombre que teme al Señor. Lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia. Porque abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Pónganse de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. De la tierra te bendiga desde Sion. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. A ver, licenciado. El incensario. Ponerle una trampa, le preguntaron. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre jamás. Palabra de Dios. Y ser esposos, ser marido y ser mujer para toda la vida. En la palabra de Dios escuchamos donde decía: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y de esa manera, Miguel Ángel tiene que amar a su mujer, porque ahora va a pasar a ser ya su esposa, la mujer que él eligió para que él viva toda la vida. Y Angélica va a amar a Miguel Ángel porque él lo eligió para toda su vida. Dice la palabra de Dios que ya no son dos, sino es ahora uno solo. El hombre y la mujer ahora van a formar una nueva familia. Dice: el hijo dejará a su padre y a su madre. La hija va a dejar a su padre y a su madre. A partir de hoy, Angélica ya no se va a ir a su casa a vivir. Ahora va a vivir con Miguel Ángel. Quiero pensar que tampoco Miguel Ángel se va a ir a su casa. Debe tener su propia casa. Porque dice: casados. Y es
una casa de dos, una casa donde él y ella van a ser una nueva familia, van a ser una esposa y un esposo, donde van a procrear ahora otra nueva familia. Ella sigue perteneciendo a su familia, él sigue perteneciendo a la suya, pero a partir de hoy que se casan, ahora ya es diferente, ya es una familia nueva. Y con esto, en el enlace matrimonial, Angélica le va a jurar a su marido fidelidad, va a jurar amarlo, respetarlo todos los días de su vida. Pero no nada más ella, él también se va a comprar. Respetarla quiere decir que no va a andar con ni una mujer más que con su esposa. Que no va a andar pensando en querer tener otra mujer más que a su propia esposa, porque por eso la va a respetar. No la va a golpear, porque la tiene que respetar, porque la tiene que querer. Ella también va a querer y va a respetar a su marido. Ahorita es algo muy sencillo, todo mundo lo puede decir, pero para cumplirlo va a ser muy difícil. Pero esa lucha va a ser de los dos. Ella no va a permitir que otra mujer se le acerque para quererlo seducir, pero tampoco él va a permitir que otro hombre se quiera acercar para seducirla. Angélica pudo haber escogido a otro muchacho mejor, a lo mejor más guapo, pero ella dijo, yo quiero que Miguel Ángel sea mi esposo. También Miguel Ángel pudo haber elegido a otra mujer, pero dijo, Angélica va a ser mi esposa, con ella quiero vivir. Y por eso, ahorita, el rito que vamos a hacer es un rito de consentimiento, donde él y ella van a ser conscientes de lo que van a decir. Nadie los va a obligar, nadie les va a decir, se tiene que casar porque se tiene que casar. Tiene que haber venido libremente. Vamos a empezar, pues solamente se van a poner de pie los novios. ¿No está por ahí el sacristán? Mónica y Miguel Ángel, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen ustedes de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea cristiana, yo les pregunto sobre esta intención. Miguel Ángel y Angélica, han venido ustedes libremente a contraer matrimonio sin que nada ni nadie los presione. Sí, vengo libremente. Contesta. ¿Sí qué? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Están dispuestos a recibir de Dios responsable, amorosamente, los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, estoy dispuesto. Así pues, si no hay nadie ni nada que impida
este enlace matrimonial, yo les voy a pedir que unan sus manos, pónganse de frente y agárrense de las manos. Dale tu ramo a alguien de allá atrás. Yo, Miguel Ángel. Recio, a ver, yo, Miguel Ángel. Yo, Miguel Ángel. Te recibo a ti, Angélica. Te recibo a ti, Angélica. Como mi esposa. Mi esposa. Y me entrego a ti. Me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ahora vas tú. Yo, Angélica. Te recibo a ti, Miguel Ángel. Te recibo a ti, Miguel Ángel. Como mi esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Dame el agua bendita. Agua bendita. Ya te amo, mira. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su propia bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre nunca jamás. Ahora los anillos. Suéltense. El Señor Dios Todopoderoso bendiga estos anillos, este lazo, estas arras y estas velas que van a ser entregados el uno al otro para que ellos se guarden mutua fidelidad y sepan vivir en matrimonio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El agua. Ya tengo que mirar. Los anillos ya están ahí, ¿verdad? Ahora sí. Dele el anillo primero. Ahora quítale el ramo. A ver, esos niños, que guarden silencio, por favor. A ver, vas a decir, agarra, se lo vas a poner. Recibe este anillo. Ah, perdón, a ver, vas a decirle, Angélica, recibe este anillo en señal de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, pónselo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora dele el otro. Ahí. Ahora se lo vas a poner. Miguel Ángel, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora las arras, écheselas en la mano a él, pon tus manos así, y tú también, pero ponlas abajo de la derecha, hermano. No, ahí, así écheselas ahí, todas, ajá. Ahora, conforme vayas diciendo, le vas a ir soltando todas las monedas. Angélica, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Ahora dejas. Miguel Ángel, yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a cuidar entre los dos. Ahora dáselas a... Ahora pónganle el lazo, pónganse de frente.
Pero para. Bueno, pónganle lazo. Suica. Ahora, las velas. El ramo ya no se lo des ahorita, primero las velas. ¿Ya? ¿Las velas? Sí. Ajá, ya. Ahora, denle la vela, el señor, el padrino que le dé la vela al ahijado y la madrina que le dé la vela a la ahijada. Después de haber sido casados estos hijos de Dios, ahora ya gozan de la libertad de poder ser padrinos, porque ya son casados, ahora es una familia. Ahora ellos, después de haberse casado, se van a confirmar. Entréguenle, apaguen tantito esas velas, apáguenlas, y entréguenselas a sus padrinos. Ahora, los padrinos de la confirmación, denle las velas a los muchachos, la vela amarillita que tienen por ahí. Prendidas. Ahora, estos hijos de Dios, hermanos nuestros, y la vela de ella, van a ser confirmados, van a recibir al Espíritu Santo, en el cual ellos van a reafirmar su bautizo con esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que nos ha dado la fuerza y la fortaleza, bendiga a estos hijos suyos para que puedan recibir los dones del Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de santidad, aquellos niños, Espíritu de fortaleza, que Dios los lleve siempre por el camino del bien, y que este Espíritu Santo, del cual ellos son partícipes, los acompañe en su vida diaria y los haga hijos de Dios. Ahora, apaguen esas velas, prendan las otras y dénselas a los muchachos. No. A ver. Ahora, ustedes van a permanecer sentados. Aunque yo le diga a la gente que se pare, ustedes no se van a parar, van a estar sentados. Ahora los demás, los que tienen lugar, siéntense. Los que no, se van a quedar parados. Ustedes siéntense. Damos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Ahorita viene el momento de las ofrendas. Ofrecimos el pan convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Con este ofrecimiento le vamos a ofrecer a Dios también el fruto de nuestro trabajo. Yo voy a pasar con el platito y ustedes van a depositar lo que ustedes quieran o lo que ustedes puedan. Después de que ya entregaron su ofrenda, yo se la voy a ofrecer a Dios para que la bendiga y les aumente lo que ustedes han dado. Bendamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te ofrecemos, Señor, esta ofrenda, que es el fruto del trabajo de tus hijos, que han dado hoy a tu iglesia. Te pedimos, Padre, que les bendigas y les multipliques el 100 por 1 de lo que ellos han dado hoy a tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie, menos los esposos. Oren, hermanos, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sirvan para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad, santo, Dios todopoderoso y eterno. Niñas, Él, en cumplimiento de su voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Los que se puedan hincar, se van a hincar, y los que no, se quedan de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con el poder de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ahora pónganse de pie. Nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dagoberto. Ayúdalos en su vida, ayúdalos en su matrimonio, para que tú les des fuerza y fortaleza y puedan vencer los obstáculos de la vida. Te pedimos por nuestros hermanos que están aquí en esta misa, llénalos de tu gracia y de tu bendición, por la salud de tu hijo Miguel Ángel Damián, de tu hijo Javier Damián, de tu hijo Miguel Cruz, que se encuentra en Estados Unidos, de la salud del padre Mario Campos, que se encuentra delicado, para que le dé la salud y la fortaleza. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. No nos vamos a dar la paz, vamos a pasarnos al Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios, el Jefe del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Las personas que vayan a comulgar, después de los casados, van a comulgar. Miguel Ángel va a hacer su primera comunión, al igual que Angélica. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Ahora los demás pasen acá de este lado, los que vayan a acomodar. A ver, ¿quién va a recibir? ¿Ya siento? Thank you.
En ella, hoy, se pusieron de manifiesto este nuevo matrimonio, el de Miguel Ángel y el de Angélica. Y le vamos a pedir a Dios que siempre los lleve por el camino del bien, que sepan luchar por su matrimonio, que no se dejen llevar por las adversidades y que Dios siempre guarde de este matrimonio. Pónganse de pie, ahora sí también los esposos. Poderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este matrimonio, sobre sus familias, sus papás y sus padrinos, y Dios los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Voy a bendecir el agua y ahorita les voy a pasar el chagua a los demás. Contra nuestros pecados y alcanzar la protección de tu gracia, contra todas las acechanzas del enemigo, que esta agua nos sirva para acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo mal del cuerpo y del espíritu. Las boletas de confirmación y primera comunión. Madrina, Ocotlán, Jalisco. Presente. Aquí están las 12. ¿Eh? Ahora sí ya. No, 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 no.
Voy a poner la misma ropa. Sale muchachos, nos vamos con este que dice, mañana, suelta. Fuerte nuestro aplauso para los novios, Miguel Ángel y Angélica. Muchas, muchas felicidades para ellos, pues, para toda la familia que se ven con nosotros. Para los papás, para los padrinos. Especialmente a los novios también. Tenemos la lista de los papás, de los padrinos. Yeah.
Y para los que están comiendo sus sagrados alimentos, provechito, provechito.
Amigos, pues, de Llano de las Flores o de Pescado, pásensela bonito, pues nosotros somos sus amigos de Ritmo Costeño, directamente de Chilistlahuaca, Guerrero, pues, para cualquier contrataciones aquí con mi amigo Damián. En unos minutos regresamos con ustedes. Gracias.
presencia de Juan García y Paula Raude para que pasen a bailar el baile tradicional.
carne, pero para hacerlo esto es tener muy concentrado la conciencia y experiencia, porque aquí, repito, recalco una vez más lo que dije hace un rato, que aquí la montaña baja no hemos hecho esto, pero los compañeros de Ojo de Pescado, San Marcos, Chisla de Fer, son los que la han hecho. Es una fila de las mujeres, y el grito de las mujeres, cuando le pega al marido. Agarren la silla para que no se voltee la silla. Dice que la novia está embarazada, tiene 4 meses, así que no me la vayan a lastimar, muchachas, ¿eh? Porque si le hacen feo, está la comunitaria de este lado, así que se lo va a llevar a San Luis, a Catlán o hasta Mixtecapa. ¿Ya están listas? ¿Los hombres están listos, los dos? ¿Ya? ¿Saben? Vamos, muchachos, la píldora de la mano. Así que hay que cambiar a los novios, pasen del otro lado al novio y a la novia de este lado, porque siguen los caballeros guapos de Ojo de Pescado y Cano de las Flores, a ver, para bailar. Así que también igual, muchachos, a los hombres, la fila de los hombres, a ver, la fila de los muchachos para bailar la calabaza. A ver, ¿dónde están los hombres? No hay hombres. No hay hombre Llano de las Flores. Le toca a los hombres, ya van a las mujeres. Ahora le toca a los hombres. Una fila de los hombres. No estamos en la escuela, ¿eh? No hay clases ahorita por el COVID-19. Queremos hombres, hombres que trabajan. Hombres que trabajan en el campo. ¿Dónde están los hombres? Ay, Dios mío, ¿no hay hombre aquí? Ah, ustedes así están de por sí, no crecieron, ¿verdad? Sale, vamos pues con las calabazas, ¿no? Y suéltala. ¿Están listos, novios? Sale, vamos. Oh,
Sale. Ahora que sigue, a ver qué sigue. Creo que la novia va a tirar el ramo, el ramo. La novia va a tirar el ramo, así que las muchachas atrás de la novia, porque va a tirar el ramo, la de tres. Y el que agarre el ramo se va a casar para otro año, ¿sale? Vamos a tocar nosotros gratis. Los que bailaron, las muchachas que bailaron, pasen atrás de la novia porque va a tirar el ramo. Sale, novia, están listas. Vamos a contar la de tres y vas a tirar el ramo. Sale, ¿ya están listos? Sale, novia, la de tres.
autoridades, comisario, ponerse de pie, ya que vamos a brindar por la felicidad de Miguel Ángel y Angélica. Si contamos a la de tres, a la de una, a la de dos y a la de tres, y decimos salud por los novios y muchas, muchas felicidades. Así que vamos, muchachos. Felicidades a los novios, así que creo que sería todo, así que ahora vamos al baile, los invitamos a bailar dentro de la pista.
Thank you.
y para toda la familia que está aquí con nosotros acompañándonos a los invitados de los Oh,
Thank you.
los ojos, para los ojos. Si no hablamos de más cerveza, así que el novio dice si no quiere invadir más cerveza. Y esto dice más o menos así. Y suena, muchacho.